El ala mide 8 metros, así que ya sabes a qué distancia están uno de otro. Maniobra. Está por ahí porque no están enterrando. Hay que intentar siempre que el rebujo de tu compañero no te coja. No es nada fácil evitar esa estela de turbulencia que deja un avión cuando va delante de ti. Tienen en un puño, fíjate que giro más cerrado. San Nicole, Bélgica. Han llegado hasta Corea, luego también en Frankfurt y ahora aquí en Cádiz. Vamos a ir calentando un poquito, ¿eh? Vamos. Voy a coger de la mano, si me lo permito. Ahí lo tenemos, con la pasada para el patrocinador Ascencia, Escuela de Pilotos de Salamanca. Te vamos a coger de la mano. ¿Qué ocurre cuando un avión lo fabricas en Rusia, en los países del este? Pues que la batería se funde con el frío. Saludando, vamos a dar un aplauso a Ramón Alonso. Muchísimas gracias. Un gran aplauso al que se lleva del público. Estos aviones son muy rápidos en bajada. Son realmente estilizados, muy aerodinámicos. Y verás cuando el avión esté cuesta abajo lo rápido que gana velocidad, ¿eh? Muy limpio, es una cuchilla de avión. Bien, amigos, 200 caballos, es una máquina muy pequeñita, como estos EZ. Fíjate como el avión en ningún momento pierde energía. No sería un avión que pudiera quedarse suspendido en su propia hélice como hacía el Sukhoi, no puede hacerlo, pero tiene una capacidad de penetración enorme esta patrulla Reba, venida desde Francia para estar contigo aquí en Cádiz. Entonces, ¿qué amigos? ¿Sí, no, 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 no
delicada. De hecho, cuando el helicóptero llega al suelo, cuando estamos hablando de una altura que sería ya 6-7 metros, la propia turbulencia del helicóptero se le está tragando esta máquina y el vuelo se convierte en muy inestable. Infantes de Marina, a bordo del helicóptero. En menos de un minuto teníamos a los infantes de Marina recuperados. Llegaron, hicieron la misión, salieron. Bueno, el paisaje tiene que ser de primera, Son profesionales. Es la tercera escuadrilla de aeronaves y la armada, compuesta por algo así como 120 personas. Un comandante jefe, 25 oficiales, 33 suboficiales y 49 chavos y soldados. Mayores infiltrados. Podemos considerarnos más lejos. Tiene una capacidad de carga que está en de máximo rendimiento. Esto es poner el avión a cuchillo y tirarlo a tope. El avión hace que el piloto se quede pegado al asiento. Pilotos de primera línea, la acrobacia aérea es un deporte que tuvo su origen en el combate aéreo. O sea, no hay acrobacia aérea, no hay combate aéreo.